un buen pick por parte de Tundra, que es el Faceless Void. Si bien no es la mejor respuesta en contra de Timber, me parece que funciona muy bien en temas de control en el midgame. Pacas va a decidir cerrar esta vez con un Chaos Knight. Creo que es bastante decente contra la línea del Beastmaster. Superior, sino que abajo también Pacas. ¡Otra vez sobre 33! Ay, 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 parece que se iba a perder la vida esta vez, aunque Pacas está recibiendo mucho castigo en manos de Zaxa, que sigue cargándole un tanto más. Ese Shadow Poison no trae tanto maná. Y Panda, uy, estuvo cerca de llevarse la baja, pero al menos 3-3. Se acaba de denegar justamente con los creep neutrales. Pacas conecta el golpe encima de Zaxa. Queda uno más, queda uno más. A ver quién le da, quién le da el final. Panda prefiere ir por el courier y ahora sí. A ver a dónde vas a correr. Manguito por aquí, Bateriosol por allá. Zaxa, déjate llevar. Déjate llevar nada más. Pandita lo sigue hasta el fin del mundo. Está muerto. Zaxa. Zaxa. Sí, 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 está muerto. A manos de Panda. 3-1 ya para Evil Genius. Ojito que la rotación de Sismile es bastante peligrosa. Whisper se termina adelantando. Conecta rápidamente Matthew. De momento tiene Smoke Screen. Me parece que no. Skitter está esperando la oportunidad de salto. Aún no la ejecuta. Ahí viene finalmente el Silence. Flame Break. Y adiós, Skitter. Snaking lo termina abandonando. Sabía que no tenía cómo salvarlo. El Beastmaster ha rotado la parte central. Y Whisper sabe de que tiene que defender esto. Porque esta torre es muy importante. Uy, 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 qué bonito. Silence Knight, que no puede hacer absolutamente nada. El objetivo es 3-3. A ver si puede hacer algo más. Viene el Rolling Thunder. Perfecta la ejecución a manos de Knight. Termina conectando dos veces en Matthew. Finalmente cae 3-3 y Matthew podrá salvarse. Me parece que no, tiene muy bajo HP, pero entra Whisper. Termina haciendo demasiado daño encima de Sneaking. Y ahora Knight, ¿qué puede hacer? Se le acabó el Rolling Thunder. Adiós, adiós, bye, bye. Se murió ante Whisper. El Rolling Thunder se va a echar a correr. Mientras tanto, Zaxa, ojo, las ilusiones en la línea central. Va a venir Knight. Conecta el Shield Crash. Aún tiene su Ashbuckle. Se lo está reservando, se termina alejando. Viene Matthew rápidamente, el Silence, el Slow bastante bueno. Pero mira las hachas, mira los golpes de las ilusiones encima de Pacas, casi que lo terminan derritiendo. Viene el Primal Roar a manos de 3-3 para frenar un poco el avance de la escuadra de Evil Geniuses. Y ahora sí, la atmósfera de Skitter termina atrapando a Panda. Van a matar a Sismile de igual manera. La invisibilidad protege a Tundra, pero Sismile va a caer sí o sí ante los chicos de la escuadra europea. Mientras tanto, todo esto hacía que Whisper mate a 3-3. ¡Y mira el daño! Estuvo cerca de matar a Skitter. Si ese salto no conectaba, estaba muerto esta vez. 14-6, ojito con Pacas. Acaba de atrapar a Sneak en un intercambio más a favor de Evil Geniuses. 2-3 en el conteo final, Tao. Y aún tienen sed de sangre. Matthew ha visualizado a Skitter. Ahí viene el salto, bonito Silence. A ver si lo pueden matar. Y Chakran, un golpecito más, por supuesto que sí. Mega kill para Whisper, que está en una racha enorme. No vas a poder hacerle nada a Whisper. Ojo con los TPs, han encontrado 3-3, sí, pero está tepeando todo Tundra. Nine conecta un perfecto stun. Matthew adelante, a ver si puede conectar el Silence. De momento no. Panda va a ser el sacrificado, al parecer sí. Whisper ha sido conectado otra vez por el Rolling Thunder. Y ahí es Low, como otra para Whisper. Intenta dar la vuelta, el stun termina saliendo. Whisper sobrevive de momento, para acá se acerca, pero simplemente para cargarse de la criatura. Y Sneaking se compromete finalmente para asesinar a Low Flainer de Evil Geniuses. Esto es algo que también no tiene Evil Geniuses, ¿no? El hecho de romper torres. Ojito con Nine, lo terminan escondiendo. Bonito lo de Panda. Viene Sismile. Hay Flaming Lasso, por supuesto que sí. Lo termina forzando. Y con esta moto, Nine, tan pronto ha revivido el Pangolier, lo terminan asesinando. De vuelta para el Facebook, le dicen. De vuelta para el Facebook, un toque más. Y mientras tanto, ojito, Matthew buscando a la siguiente víctima. Puede atrapar a Skitter, había visión. Bonito Sentry, lo termina durmiendo. Bueno, les llega a Whisper, lo van a terminar matando a Skitter. No hay quien lo salve. No tenía el Disruption disponible. Y han quitado la visión también la escuadra de EG. Movimientos muy agresivos para scoutear al Shadow Demon. Posiblemente puedan saber ya de que hay un guarda ahí. Y rápidamente Smoke por parte de Tundra van a encontrar a Panda. Ay, 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 ok, ok. Lo van a terminar atrapando a Nine al final de cuentas. Bonita kill que encuentra Evil Geniuses. Perdón, que intentaba tomar un poco de agua. Y bueno, al final Tundra pues tiene que echar a correr. Aunque si Smile, ojo, enciende la BKB. Hay Primal Roar. Ok, lo termina deteniendo, pero no sirve para nada porque acaba de conectar el resto de la escuadra de Evil Geniuses y 3-3. Nuevamente pierde la vida. Hay 3 menos de Tundra. Aproveche, Evil Geniuses. Aproveche directamente por las estructuras. Ojo que Whisper esta vez ya tiene Scepter el Timberso, ¿eh? Ya tiene Scepter. Bonito hookshot atrapando a Sneaking. Lo termina encerrando. Conecta a Nine. Esta vez el Rolling Thunder me parece que no. Van a matar a Panda nada más. Pero Whisper está bastante adelantado. Viene el Femilazo nada más encima de 3-3. Activa la BKB. Whisper ha sido controlado. Skitter, que no tiene chance alguna para colocar esta cronósfera. Ha muerto 3-3 forzando el Primal Roar. Finalmente Skitter se anima. Enciende la BKB. Pero no encuentra absolutamente a nadie. Whisper se termina adelantando. A ver a quién puede terminar matando. Si Smile está con muy bajo HP y Whisper completamente solo, muy cerca de la tier 2. Viene el no termina durmiendo. Bonito el Silence. Viene el
Ya lo quieren matar a como de lugar, pero viene para acá. ¿A quién quieres matar? Métete con alguien de tu tamaño, le grita Skitter y lo termina busteando rápidamente. Triple kill para Whisper. El siguiente Snipe. El siguiente Snipe con el roll up. Intenta ganar segundos, a ver si puede escapar. Está silenciado de momento. Whisper continúa. Otro chakrán más. Lo traen para abajo. Lo traen para abajo. ¿A dónde, señor? ¿A dónde? Para casa, para el cementerio. Cuatro menos de Tundra. Evil Geniuses. En realidad fue una Team Wipe porque la Miranda se ha apagado. Ya lo vieron acá para acá. Viene el Rolling Thorn de Drenai del otro lado por la retaguardia. Perfecta la entrada. Manos de Tundra. Activa la BKB. Pero viene el Primal Roar. Skitter empieza a golpear. Y para casi está completamente solo. Conecta Panda. Pero es muy tarde. Ha muerto para casa en manos de Skitter. Y esto era lo que estaba buscando en la escuadra de Tundra. Pero viene Whisper. El verdadero carry. Y va borrando rápidamente. ¡Sac 4! Skitter. Activa la Flaming Lazo, no hay cómo detenerlo, pero el daño de Whisper, por Dios. Y tal vez puede hacerle frente al escuadra de Evil Genius. Ojito, bonito Flaming Lazo, esta vez nada más encima de 3-3, controla bastante bien Saxan, no funciona para nada el Flaming Lazo, herramienta importante, van a atrapar a Matthew, lo termina desapareciendo con el Primal Roar, y Nine está buscando esta vez, pero Pacas lo termina atrapando, Stun conecta, golpes invisibles de momento, lo esconde bastante bien Saxan y Whisper, no puede finalizar la baja. Y pierde impacto, pierde fuelle, pierde fuego la escuadra de Evil Geniuses. De momento, Tundra demostrando de que, prácticamente están mostrando su estilo de juego. ¡Oye, oye, la cronósfera para la inmortalidad pertenece a Skitter! ¡La cronósfera perfecta encima de tres héroes! ¡No te creo, muerto Sismail! ¡Ha muerto Panda! ¡Pacas es el siguiente! ¡Tomo el kill para 3-3! ¡Whisper el único que queda! A ver si puede contra la escuadra entera. De momento ha matado a Nine nada más. Y tiene que marcharse, tiene que retirarse. Nine también ha escalado de buena manera por aquí. Ojo, la acción esta vez encima de Panda, Rolling Thunder. Y el Primal Roar directamente encima de Matthew. El objetivo siempre es el Ricky. Lo terminan asesinando de manera muy rápida. Van a ir por Saxa, me parece que sí. Quieren conectar en él. Va a morir Sneaking. Tiene bajo HP, sí. Lo terminan quemando. Saxa es el siguiente. Pacas quiere asesinarla como de lugar y lo termina consiguiendo. Skitter, que no tiene cronósfera, pero sí que puede golpear. Activa las BKBs. Pacas es historia. Han muerto 3 de Evil Geniuses. Y Whisper tiene que echar a correr. Sismile de igual manera. No hay cómo zafar de esta presión enorme que genera Tundra. Sismile intenta el TP. Skitter está cerca. Bash no le sale. Uy, le rezó a todos los santos esta vez. No va a tener vibe. Ay, van a atrapar a Matthew, rompe el smoke bastante bien, no tiene visión, lo terminan encontrando con el primer error, pero van a matar a Whisper de igual manera. Primero cae el Ricky, y ahora Whisper, ¿quién lo salva? ¿Quién puede venir a rescatarlo? Whisper está muerto, mira la racha que va a soltar, mira cuánto oro va a drenar Whisper. 1078, tenía una racha enorme del billón Godlike. Evil Geniuses ya se cansó, saben que están perdiendo muchísimo tiempo y Tundra tiene este estilo de ahogarte lentamente. Viene rápidamente, ok, entra Panda, ojito con 3-3, lo van a terminar busteando de 100 a 0. Viene el Femilazo, pero nuevamente Saxa encargándose de él. Ojito con Nine, rápidamente la BKB, la cronósfera encima de 3 héroes. Quiero matar a Sismal de primera instancia. Hay otra crono, Skitter está esperando su oportunidad, está silenciado de momento, va a matar a Panda. Han muerto 2 por parte de Evil Geniuses, han muerto 3 ya. Se tiene que pagar Sismal, la otra crono que termina atrapando Pacas. Mira el daño enorme, mientras tanto Nine controlando a Whisper. Pacas que no puedo ir. No hay daño que ofrecer, Skitter es un monstruo y acaban de asesinar completamente a la escuadra de Evil Geniuses. Cae Whisper, si Smile se paga el Clockwork, hasta Whisper vuelve a la vida. Pero me parece que la partida lentamente se va sentenciando a la escuadra de Evil Geniuses. ¿Cómo decirlo? No, la gran cantidad de ventaja económica es lo que va a finiquitar esto. ¡Ojo que finalmente Skitter va a ir esta vez encima de Whisper! Viene la primera crono, bastante daño, lo termina hexeando. Whisper termina aguantando un poquito más, viene la flecha de igual manera, no hay chance ninguna. Ha muerto Whisper y es el dieback. ¡Ojo con eso! Solo quedan 4. Y ni siquiera han conseguido nada. Las cuadras de Evil Geniuses van a matar a Nine, me parece que sí. Al final de cuentas, sí, termina matando al Pangolier. Bien. Bueno, uno por uno. Matthew haciendo de las suyas. Otro stun más encima de este Faceless Boy. El Chaos Knight intentando ganar tiempo. Saxa esta vez no pudo salvar a Nine, curiosamente. Pero viene el Hex. Una vez más, lo terminan escondiendo. Y Primal Roar me parece que no. Pacas puede salir. Las hachas vuelan, no impacten nadie. Otra flecha más. Y sí que impacta esta vez en Pacas. Y Skitter silenciado de momento, no tiene BKB. Ojo que lo terminan saltando para el otro lado. Esa fue la ejecución a manos de Matthew. Panda termina atrapando esta vez a Skitter, pero rápidamente el Primal Roar para deshacernos del Clockwork. Y Matthew ya no puede hacer
más trucos aquí para seguir incomodando a la escuadra de Tundra. Lentamente van cayendo miembros. Whisper no reaparecerá en un minuto más. Y Skitter activa la BKB de Sismael. Finalmente entra el gotito. Viene para acá. Lo termina sacando de Silence. Pero el stun es bastante bueno. Le quita la primera vida y no tiene BKB. Y no tiene Refresh Error, pero sí Cronósfera. Y sí una Blind Dagger que lo puede reposicionar. Aún sigue firme Tundra. Para acá saca las ilusiones. Pero lentamente Tundra, poco a poco encargándose de los objetivos, yendo por las estructuras. Ya no hay Linken Sphere. Visión a manos de Matthew. Lo termina atrapando. Perfecto el Flaming Lazo, pero nada más encima de la Mirana. Otra vez Saxa ganando un poquito más de tiempo. Se paga rápidamente el Clockwork. Snake quien se salva. Nine con el Rolling Thunder. También ganando segundos. Panda se aproxima esta vez encima del support. Saxa, ojito, el salto. Skitter, Matthew de igual manera atrapando a Snake. ¿Qué está pasando? La batalla es demasiado extensa para matar a Saxa. Le activan el Lion Disc. Matthew sigue ganando mucho tiempo en la retaguardia. Parece que sí, Matthew. No hay detección. Sigue, le rompe. Le que hacer, viene el Silence, si es mal, no tiene Flaming Lance, activa la BKB, finalmente es quitar el Crumble perfecto encima de dos. Vale, matar a tiene Bye-Bye. Se tiene que pagar. Whisper adelante, termina quechando 3-3. De momento de sí perfecto. Nine rápidamente el rollout. Continúa Evil Geniuses. Vamos a ver si puede matar a alguien más. Mientras tanto, Nine aturdido. Pacas esperando su chance. Whisper entra. Van a matar a Saxo. No, otro Silence. No le dan chance alguna. Se han muerto dos. Skitter está en una racha de Godlike. Pero la escuadra de Evil Geniuses sigue y sigue batallando. Machi lo quiere dormir. Otro saltito. ¡Encuentra la oportunidad! ¡No va a matar a Skitter! ¡Está silenciado! ¡Viene Whisper! ¡Tiene que matarlo de 100 a 0! ¡El Chakrak es perfecto! ¡Skitter cae! ¡Y se va a ir perdiendo la fuerza aún! ¡Whisper continúa! ¡Quiere matar a Nine! ¡Evil Geniuses, por Dios! ¿Qué es lo que acaban de hacer en una sola batalla? ¡Andale la remontada gloriosa! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, por Dios! ¡Esta batalla es inmesurable! Y quieren acabar la partida. Saben de que no hay backup ni en la Mirana ni en el Shadow Demon, así que este es el mejor momento. Tampoco hay Rolling Thunder. Y recordar de que Nine también ha hecho buyback. Ojo de que así Smile tiene Octarine, así que el Flaming Lazo le va a cargar en cualquier momento. Y Iggy reconoce de que no hay otra oportunidad para acabar el juego. No hay Cronósfera, así se paga el Faceless Boy. No hay manera de que puedas lidiar contra el push de Fracas ahora mismo. Ojo, Skitter activa la BKB. Ya tiene una crono más. Acaba de recargar de con la Refresh Error. Van a atrapar a Matthew. Me parece que sí se terminó muriendo, pero tiene buyback. A ver si lo puede intentar de escuadra. Evil Geniuses no termina quechando a 3-3. Debería ser la oportunidad de Cronosfera, pero es sumamente grande. Skitter que no tiene chance. Lo termina. ¡Viene el Bryo! ¡Vamos, Evil Geniuses! ¡Termina ganando! ¡Por supuesto que sí! ¡Lanzado! ¡Evil Geniuses! ¡Qué tremendo combat! ¡Qué victoria! ¡Se lo canto! Patria, lo que está pasando es inmesurable, inalcanzable. Esto es Sudamérica. Acá manda Evil Geniuses y Tundra pierde la primera partida. Bajo. 3-3.